Como todas las semanas, estamos aquí en Matices, un programa de radio y televisión de Guerrero que busca mostrarle los rostros de aquellos personajes de nuestra vida pública que le aportan algo a nuestra sociedad, algo positivo, por supuesto. Y el espacio está abierto para quienes quieran participar. Insisto, jueves 7:30. Y aparte está el programa cargado en YouTube, en la lista de reproducción específica de Matices. Usted busca el canal de radio y televisión de Guerrero y ahí vienen los noticieros, viene cada uno de nuestros programas, incluyendo Matices. Desde la semana pasada estamos platicando con Sergio Luis López Vargas. Él es activista que representa a víctimas de desplazamiento forzado interno. Y ya la semana pasada hablábamos justamente de qué se trata este desplazamiento interno por diferentes causas, que yo lo dejaba de manera muy concreta, pues es perder una vida que ya tienes establecida en un punto, a veces dejar tu pueblo de origen, tu municipio, y tenerte que mover con circunstancias bien complicadas, porque hay que destacar, platicábamos la semana pasada, que el caso no es solo Acapulco, que no se visibiliza tanto Acapulco, pero en la zona de la Sierra de Guerrero o en la zona de Tierra Caliente, que sí se dan estos casos y que luego son muy retratados a través de reportajes, a través de medios a nivel nacional, y vemos a estas familias que luego con seguridad, con patrullas, están tratando de regresar a sus comunidades, ¿no? Cuando todo ya volvió a la calma. Debes de conocer muchas de esas historias en el andar de los días y en el contacto con otros colectivos. Sí, es muy interesante esto. El desplazamiento con forzado interno, DFI, tiene una característica que muchas veces hay fallecidos, hay ataques. Entonces, es un tema profundo, es un tema sensible. Y algo que descubrimos en el camino es que hay una relación íntima y muy cercana en alguno de los casos de la desaparición forzada con el desplazamiento. Porque un desaparecido hace que huya la familia. Y eso que se puede considerar, dependiendo de las características, sobre un desplazamiento interno forzado. O sea, hay una doble revictimización de la familia, que aparte de que son víctimas indirectas, los familiares de los desaparecidos, tenemos que muchos de ellos tienen que huir, como el caso de Socorro Gil, porque fueron amenazados su familia también. ¿Y se ha mantenido aquí, afortunadamente, en esa lucha? ¿No? Sí, se ha mantenido con miedo, los dos, todos estamos con mucho miedo. Esto no es sencillo, de verdad que no se lo deseamos a nadie. No es heroico, no es romántico, es una situación muy difícil. Porque finalmente somos seres humanos, ¿no? Sí. Me viene a la mente, por ejemplo, esos casos de comunidades desplazadas que sí han tenido la atención de la autoridad para tratar de que todo vuelva a la calma, pero mientras están en ese proceso, bajan de la zona de la sierra, por ejemplo, hacia municipios de la Costa Grande, pero de la zona costera, y no viven en las mejores condiciones, ¿no? Si en su pueblo están acostumbrados a vivir de cierta manera, pues acá viven hacinados, acá viven en el punto que les ha dado la autoridad, sufriendo en la cuestión de los baños, de lavar su ropa, y tienen ahí el acompañamiento, sí, de la autoridad, pero siguen padeciendo todo un viacrucis. El Estado tiene la obligación, desde el primer momento que hay un desplazamiento, una desaparición, de atender a las víctimas y ayudarlas con los gastos, tanto en comida, alimentación, tanto como en la intención, como en educación, hospedaje. Cierto, ¿sí? Porque hay niños que dejan la escuela, ¿verdad? Sí, en ese proceso. Sí, es parte del desplazamiento. Y el Estado desde el primer momento tiene la responsabilidad, no es una petición, es una responsabilidad que está en la ley, que tiene la obligación de atender. Sin embargo, en muchos de los casos no se dan. Y en cuanto hace a regresar a las comunidades cuando hay conflictos, pasa esto, que a veces regresan, pero después de un tiempo se van las autoridades, y creo que lo que he visto ahí sí es que vuelven a quedar solos y puede volver a recaer este tema, pero mucho más fuerte, como una venganza. Sí, muy complicado, ¿no? Que sí, la autoridad pueda permanecer, o que pueda haber una
una división o una patrulla con elementos o más, o un regimiento, ¿no? Resguardando todo el tiempo la comunidad. Lo ideal es poder llegar a ese proceso de gobernabilidad en el que ya todo estuviera. Esa sería la idea a alcanzar, ¿no? Donde ya todo estuviera tranquilo y esa gente realmente pudiera regresar a sus viviendas sin tener el temor de que algo les pudiera pasar de nueva cuenta. Cuesta trabajo y no regresarán todos, ¿no? No, sí. Es muy complicado, los que llegaron a tener problemas personales o algo por ahí con estas personas que los desplazaron, pues va a haber las famosas venganzas, ¿no? Entonces, es un tema que no acaba nada más con una solución rápida, hay que buscar algo de fondo. Entre ellos, ya como se tiene la calidad de víctima, atender el Estado con la reparación del daño víctima, de digna, ¿sí? El flujo cesante, que hay muchas otras cosas que se requieren, que necesitan. En tu andar, ¿cómo les fue con las autoridades? Entiendo que hay, veíamos aquí la información previa para la entrevista, has estado con la Fiscalía General del Estado, lo han denunciado estas cuestiones, inclusive ante el Episcopado Mexicano, ¿no? Sí, ante la Arquidiócesis de Acapulco, en la Función Pública, en la FGR, en Derechos Humanos, en la Contraloría del Estado, en derechos, decíamos ya derechos humanos, en Palacio Nacional, Estatal, en los ayuntamientos. Es un tema de tocar puertas, de hacerse visible y también de buscar esas reuniones, ¿no? Pero me llama mucho la atención el tema que me decías en el programa pasado, el diálogo. Más allá de la protesta, de la movilización, buscar ese diálogo. Siempre. No es una opción, es la única que tenemos. Como humanos, las autoridades también son humanos y tienen su corazoncito, hay que insistir. Digo, se toma a la autoridad como muy satanizada, pero yo sé que tienen su lado humano y ese es el problema, de ver a las personas que al final son funcionarios, son personas, como algo que no te va a resolver. Porque desde ese momento que tú piensas así, ¿para qué lucho? ¿Qué caso tiene? Estamos hablando de la cultura de la denuncia, yo platicaba algunas cosas. Dicen, ¿para qué? De todas formas siempre hacen lo mismo, siempre han hecho lo mismo. La cultura aquí en general es, ¿para qué denuncia? No, sí se tiene que hacer para empezar y sí pega. A mí me decían que, principalmente cuando quedé solo, no, pues te puede pasar algo, te van a bloquear, ¿sí? Nunca va a pasar nada, siempre te... Y esa idea sí te pega. Pero yo cuando después me desahogaba decía, no, pues me niego a no luchar, cuando menos, ¿qué van a decir mis hijos? ¿Qué van a decir? Oye, pues yo nunca pensé estar luchando, ¿sí? Así que, ¿qué van a decir mis hijos? ¿Y qué voy a decir yo cuando yo esté grande? Lo pude haber luchado. Aquí viene esta vida porque es un cerrar de ojos. Yo tenía 17 años, ¿qué pasó? Ya estoy aquí, ni cuéntame. La cuestión aquí es atreverse. Yo prefiero que las cosas salgan bien o mal, pero me atrevo. Y esa es la cualidad que yo quisiera resaltar en mí. Ahora, en este activismo también, digo, hay cuestiones pues muy lamentables, ¿no? Lo que hemos platicado, pero también se quedan con esos logros de poder ayudar a los demás, ¿no? De unirse como sociedad, de representarse, de ir tejiendo esos lazos de amistad y ver que finalmente la autoridad puede hacer su trabajo, ¿no? Sí, créame que quiero decirle a todas las personas que nosotros no vamos a bloquear, nosotros no vamos a marchar y nuestras entrevistas las vamos a hacer en una banqueta y por favor vean realmente qué hay dentro de esas historias, pero de nosotros no esperen agresividad o algo que afecte a la sociedad. Dentro de lo que platicábamos previo a la entrevista, nos decías que desde el año 2018, más o menos, estos delitos de desplazamiento interno forzado han ido creciendo, o desplazamiento forzado interno, se ha configurado ya esto como un delito grave. En el caso de las fiscalías, hablábamos de que no existen como tales, ¿no? Hay fiscalías antisecuestro, fiscalías de otro tipo, pero todavía no se han configurado como tal en este tema de los desplazamientos forzados, ¿o vamos en ese camino? ¿Cómo lo percibes? Pues no hay una especialización, ni siquiera hay conocimiento. El delito es tan nuevo
y no se ha dado. Somos los primeros en la historia, no se ha dado. Así que jueces, también fiscalías, no tienen el conocimiento. Tuvimos que traer gente de fuera que ya tiene años en el tema del desplazamiento, y no lo pagamos nosotros, nos lo están pagando los colectivos. Esa es la importancia. Jamás hubiéramos podido pagar un especialista en estos temas, un abogado especialista en estos temas, que inmediatamente dijo, no, van terribles, esto está mal en esto. Y por desconocimiento a veces las fiscalías no pueden llevar ni el Centro Ejecutivo de Atención a Víctimas, el CEAP, no pueden llevar estos juicios, no se pueden llevar, nos están dejando en una indefensión terrible. Entonces, estamos pidiendo, lo vamos a hacer por oficio, vamos a enviarlo a la gobernadora, una fiscalía especializada en desplazamiento interno forzado, con el CEAP, que tenga asesores jurídicos especialistas en esto. Se puede, que los empiecen a dar cursos, porque la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ya los tiene. Tenía el maestro Román, que es especialista, y por cierto nos ha ayudado mucho. Cecilia Narciso Gaitán, la maestra Cecilia Narciso Gaitán, la presidenta de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, cómo nos ha ayudado, me atiende las llamadas hasta en la noche cuando hay una emergencia. De verdad que estamos muy agradecidos con la Comisión Estatal. El maestro Silva, qué bien nos atendía, inclusive nos decía cosas cuando no teníamos ninguna asesoría. De verdad que pensar que el Estado está mal y que nunca se va a lograr, nunca hubiera llegado esto. Pero fíjense cómo crecimos de uno solo a ser colectivos de más de 5,000. Claro, en 4 años, esto no es rápido, puede ser que se logre, pero que sea lo que Dios quiera, ¿sí? Ahorita hacer el primer juicio de la historia y tener la calidad de víctimas, tocando puertas, ¿no? Digo que hay gente, no hay que desanimarse, hay gente en el Estado que pues están acostumbrados a darnos, digamos, la viada, ¿sí? Pero hay gente que sí tiene buena voluntad, que sí realiza su trabajo y que tiene esa empatía. Déjame ir a la pausa y volver con este tema y platicar también acerca del contacto que tienen con otras asociaciones a nivel nacional. Platicamos de eso y mucho más al volver aquí a Matices. Conversamos con Sergio Luis López Vargas, activista en este tema del desplazamiento forzado. Y ahora que estoy tocando todos estos temas contigo, es importante señalar que este asunto a nivel nacional, por todo lo que se ha vivido en el país en los últimos sexenios, ¿no? Desde la famosa guerra contra el narco, pues finalmente es un asunto muy vigente en diversas partes. Ahora mismo estoy revisando una serie de reportajes, formo parte del jurado del Premio Nacional de Periodismo y nos mandaron como 360 y tantas piezas que hay que revisar, pero muchas de ellas tienen que ver con desaparecidos, muchas de ellas tienen que ver con el desplazamiento interno, otras tienen que ver con la inacción, por ejemplo, de las autoridades en tantos temas. Por eso digo que es un asunto muy vigente, no solo en Guerrero, para que no digan que el tema nada más está focalizado en la entidad, es un asunto donde vemos, leía por ejemplo uno de un estado de la República donde la Comisión de Búsquedas no tenía los elementos necesarios para poder realizar, que lo platicábamos con Socorro Gil, ahora que trae la playera de Jonathan, de su hijo que lo sigue buscando, pues con varillas, ¿no? Como se pudiera hacer las búsquedas porque no tenían las herramientas necesarias. Y la pregunta sería, ¿cómo van ustedes en ese contacto con personas de otras partes del país que también los han ayudado en estos temas para tener asesorías, mayores conocimientos? Pues tenemos retroalimentación en las cuales a veces algunas autoridades no han querido convencer de que son temas entre particulares, que no es desplazamiento, que es en la ciudad. La verdad, no sé si sea por desconocimiento o el intento de desanimarnos, que por supuesto te pega, pero gracias a estos colectivos es que no, tú tienes esas características. Claro, lo estamos hablando con abogados, no estamos hablando de personas inexpertas, de que tal vez yo creo, no, estamos hablando de leyes,
y con gente experta en la materia que dice, no, sí son, y ellos nos dieron mucha fuerza. Es la ventaja de estar en equipo. Solo es muy complicado. Simplemente psicológicamente te da para abajo y no vas a poder proseguir. ¿Sí? Hay varias instituciones que también nos han apoyado. Por ejemplo, la CNDH, a pesar que no le corresponde aquí en Acapulco, Micaela Cabañas Ayala, que es hija del luchador social Lucio Cabañas, que también es desplazada. Es desplazada ella. Tiene la calidad de víctimas y está ya está registrada. Ella nos ha ayudado mucho, a pesar de que no le corresponde, pero nos atiende cuando puede, cuando nosotros la requerimos, y nos da mucho apoyo, ¿eh? Muy bien por ella. Antes de que se nos acabe el programa, que todavía nos queda un ratito, pero es el último bloque de estas dos partes que hemos hecho, me planteabas algunos temas importantes, ¿no? Para platicar, por ejemplo, el hecho de tener funcionarios especializados o que se tengan, que se deba contar en estas fiscalías, por ejemplo, en derechos humanos, en las comisiones de víctimas, con psicólogos, con defensores, con gente especializada, pues, para que ayude a que se hagan respetar esas garantías, esos derechos fundamentales. Mire, qué interesante, porque desde el 2018 que iniciamos con los delitos de despojo y se fueron tipificando hasta el desplazamiento interno forzado, no hemos tenido una asesoría correcta. Es más, no hemos tenido asesoría. Y resulta que nosotros nos hemos tenido que estudiar, a pesar que hay gente que no sabe ni leer. Yo soy arquitecto. Y tuve que sacar, ahorita me traje. ¿Tu acordeón o qué es? No, no, es un reconocimiento. ¿Mi diploma? ¿O qué? Es un diploma. Constancia, dice. Ajá. Una constancia, perdón. Y varios de nosotros tuvimos que estudiar por separado del delito de desplazamiento en la CNDH. Ahí está para todos. Así, la Comisión Nacional de Derechos Humanos otorga la presente constancia a Sergio Luis López, por haber acreditado el curso de desplazamiento forzado interno. ¿Alguna vez cuando, como nos contabas en la primera parte, tocabas el piano o esta parte de la música que te gusta o de la arquitectura, te imaginaste estar en cursos o capacitaciones de estos temas? No, jamás. Yo, mi vida era de artista, estar trabajando de pianista, trabajando de arquitecto, y simplemente mis tiempos libres estar con la familia y soñar, porque como artista tú tienes que tener la mente abierta y era una vida muy tranquila. Muy tranquila, no fuera de cualquier problema como todos los tenemos, pero jamás pensé llegar aquí. Y menos llegar al punto donde estamos ahorita. Y ahora te has tenido que capacitar y retomamos el tema. Entonces ustedes mismos a buscar entender estos temas para poder seguir tocando puertas ante la autoridad. Hace falta muchos asesores jurídicos aquí en Guerrero. En Acapulco me he encontrado que no me han dado asesores jurídicos desde el 2018. No contamos. Y los que nos han dado, pues, no voy a hablar cosas que no corresponden al proceso, pero no han sido efectivos, vamos a dejarlo así. Simplemente, o no nos han dado, o no nos sirven, pues no nos sirven en este caso. Ahora, el tema de los presupuestos, por ejemplo, la ONU o otras áreas que pudieran destinar recursos para poder atender o apoyar a estas agrupaciones con temas de capacitación, con temas de asesoría, pues también cuesta trabajo, ¿no? Que fluyan o más bien encontrarlos, acceder a ellos. Sé que la ONU y la Federación estamos en ese tema, aportan a Guerrero cada año, parece. No estoy muy seguro. Pero lo que sí sé es que la ONU, cuando hay una gestión adecuada, te puede dar una casa, puede hacer más viable tu vida. El Estado, vuelvo a repetir, tiene la obligación, y hasta la fecha, desde el 2021 que tenemos la calidad de víctima, no hemos recibido absolutamente ningún apoyo, ni siquiera una lámina, ni siquiera una despensa, no hemos recibido nada. Y hemos tocado puertas, hemos dado a conocer, hemos dado entrevistas, he reunido con la gobernadora, no hemos recibido nada. Todo lo hemos tenido que, por supuesto, subsanar con nosotros, con nuestro dinero, entre todos nosotros,
entre los colectivos que nos apoyan. Mencionabas algo hace rato que decías, ahí fue cuando nos dimos cuenta de que éramos víctimas, ¿no? De un desplazamiento. En el caso de ustedes, ¿crees que faltan estas campañas de concientización o que los medios de comunicación, en este caso nosotros como un medio público, tenemos la oportunidad de poder presentar este tipo de historias? Pero si nos vamos a la televisión comercial, pues nos vamos a encontrar programas de famosos o de otras cuestiones, ¿no? A lo mejor que se fomenta el entretenimiento. Sí, sí. Pero falta esa parte de poder ir orientando al ciudadano a que pueda conocer bien sus derechos, sus garantías. De hecho, hay un programa en RTG muy bueno que se llama Vamos Derecho, el cual veo muy bueno. El de los abogados. De hecho, hay muy buenos programas. El de la fiscalía estaba muy bueno. Sí hay orientaciones. Siento que falta un impulso o hasta hacerlo más digerible, porque está muy bien para los que tenemos interés, pero hay que proyectarlo a los niños, hay que darles a conocer, tal vez de una manera más amena. Exactamente, diste el punto. La televisión mayormente se ve por entretenimiento y descanso, ¿sí? Tal vez mezclar un poco y que no se vea el programa tan serio, para que desde jóvenes se dé ese interés por conocer de leyes y de estos delitos, que por desgracia hay muchos desplazados por ahí, como digo, muchos desaparecidos, familiares desaparecidos, son desplazados, pero no tienen el conocimiento. Yo, si no hubiera llegado a los grupos de lucha, nunca hubiera sabido que era un desplazado. Y tengo varios puntos que sí nos dan la calidad de víctima, no nada más uno. En el tema de la denuncia, reiterando ese punto que comentabas hace rato, muy difícil, ¿no? También que la gente pueda realizar una denuncia, atreverse por los temas que mencionabas, la inacción a veces de la autoridad, o por otro lado, la falta de confianza también en la autoridad, pero es ese primer paso, ¿no? Sí, créanme que encontré mucha resistencia porque estamos en varios temas. Hay un tema que ahorita tenemos interesante que estamos llevando a cabo, estamos denunciando, y tiene que ver con la corrupción y el peculado, que es el desvío de recursos. ¿Sí? Me costó trabajo, pero ya viendo la historia, que ya conociéndome cómo lo hemos logrado cosas, porque me decían, no se va a lograr nada, siempre han sido así. Sí, siempre han sido así, porque la gente, el valiente vive hasta que el cobarde quiera. Y sí se pueden mover las cosas, puede tardar tiempo, pero va a llegar. La justicia es lenta, pero llega. Así que los convencí. Ahorita en este tema tenemos 300 firmas de familias que estaban inconformes, pero no se atrevieron. Así que ahorita ya tenemos, y vamos en procedimientos jurídicos y penales. Decías hace rato unas 5,000 personas ya agrupadas. ¿Ha sido complicado esto a lo largo de los últimos años? Bastante. Hay que acordarse que son víctimas. No puedes hacer un grupo primero de 5,000 porque sería una locura. En segunda, son víctimas. Algo que quedamos, no puede hacer un grupo con los que están al frente, porque pues, puede haber una filtración, y menos con las víctimas, que no van a saber, no puedes informarle a todos todo, porque pues, no van a comprender. Hacer un grupo entre todos tampoco se puede, un solo grupo, porque se exhibirías, arriesgarías a las personas. Así que es un tema complicado que lo manejamos con terceros. La comunicación, ¿no? Así es, pero sí lo hemos logrado. Es el primer intento a nivel nacional y lo estamos logrando. ¿Cómo ponerse en contacto con ustedes, alguien que nos esté viendo en estos momentos y que diga, yo quiero acercarme a los grupos de, en este caso, por desplazamiento, personas desaparecidas, que ustedes han hecho ahí esa sinergia, ¿no? De poder pedirle a la autoridad, ¿hay alguna manera de tener ese acercamiento? Claro, ¿puedo dar un teléfono? ¿Puedo ir por mi hoja? Sí, adelante. O lo ponemos en producción ahorita. ¿Sí? Si la producción nos ayuda, lo marcamos. Muy bien, perfecto. Para que quede marcado aquí en el programa y ahí pueda hacer el contacto. ¿Esa sería entonces la forma de contacto? Sí, porque los teléfonos personales no se pueden dar por seguridad. Claro, es un tema no complicado. Puedo. Yo, quien se me acerca, con todo gusto lo guío. Nada más que no puedo yo dar un tema personal. Ahora, quisiera tocar un tema diferente al que estamos llevando, pero tiene relación. Nosotros estamos buscando también el desarrollo de Guerrero. Entre ellos, alguien que nos ha apoyado mucho cuando era diputado federal es el licenciado Rubén Cayetano García. Nos sigue apoyando. Él tuvo la idea de un tren donde el tren llegara hasta Acapulco. Es lo que queríamos hacerle llegar a la gobernadora. Que este tren, y a Claudia Sheinbaum, que este tren está cerca de aquí,
está en Guerrero las vías, se pueden habilitar y hacer otras, y esto ayudaría mucho a las producciones como de coco, mango, que no hay, que apoyen para que puedan el comercio más económico y práctico. Que Cayetano le sabe bien a esos temas jurídicos, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Se me acaba el tiempo. Vamos seguramente en alguna futura ocasión a seguir platicando de esto. Te quiero agradecer mucho que hayas venido a conversar aquí a Matices, a visibilizar la causa, ¿no? Porque la causa se trae hasta en la camiseta, ¿no? Finalmente, claro. Estamos platicando de otros asuntos, pero están relacionados, y hoy sirvió para recordar a Jonathan Guadalupe Romero Gil, que su madre tiene la esperanza de encontrarlo, ¿verdad? Sí, claro. Le agradezco a Sergio Luis López Vargas, es arquitecto, como decíamos, pero la vida lo ha llevado por estos temas, representando a un colectivo de desplazados y contándonos hoy estas historias. Suerte a todos ustedes. Nosotros cumplimos con nuestra parte como medio público, visibilizar las causas y presentarlas aquí en el programa. Nos escuchamos la próxima semana a través de Matices, y ayúdenos a compartir los programas que quedan también a través de las redes sociales. Gracias.